Buenos días a nuestros seguidores en redes sociales. Hoy tenemos como invitado a Alejandro Ramos. Él es experto en programación neurolingüística y marketing y nos va a hablar precisamente hoy del manejo de la ira, programación neurolingüística, entre otros temas que tienen que ver con este método. Te saludo, Alejandro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Empecemos con lo primordial, ¿qué es programación neurolingüística? Bueno, programación neurolingüística son técnicas que fueron creadas aproximadamente en 1970 por un lingüista y por un programador de computadoras en la Universidad de Palo Alto en California, y con un principio de tratar personas que tenían ataques de pánico, depresión, fobias y lo que eran conductuales, lo que son conductas negativas, y con el tiempo se fueron dando cuenta que podían agregarlo a muchas otras áreas de la vida diaria. ¿Cómo afecta este método en mi vida cotidiana? La programación neurolingüística lo que hace es tratar de romper esas conductas que tienes que te pueden estar afectando. Normalmente la persona va creando como un surco neuronal a nivel del cerebro con toda esa información que le van dando, ya que nosotros somos 95% inconscientes y 5% conscientes. El 5% de la conciencia es lo que nosotros siempre percibimos, vemos, y la parte del 95% sería toda la parte de la función respiratoria, la parte del latido del corazón, todo lo que se hace inconscientemente a nivel corporal. Pero también ese 95% aborda la parte de la memoria de largo plazo. Entonces, todos los recuerdos que tú tienes desde tu nacimiento, desde los 0 años hasta que te mueres, por decirlo así, va quedando esa información en tu cerebro. Toda esa información que tú no recuerdas, pero que va quedando ahí, y esta información a veces se queda, o sea, tiene que quedarse porque necesita, tu cuerpo necesita de alguna forma como que defenderse de las cosas que no recuerdas, pero que están ahí. Entonces, muchas de esas informaciones nos pueden afectar, puede decir que en tu primer septenio de vida te dijeron que no eras listo, que mira cómo esta persona lo hace mejor que tú, y eso va quedando en tu cabeza porque eso se llaman órdenes introyectivas, que van quedando en tu cerebro sin sentido del humor, sin análisis. Entonces, cuando tú creces, esa información a veces se va repitiendo cuando se llega una situación similar. Entonces, cuando tú ves que hay algo en donde te dicen que no puedes, muchas personas revientan de ira por algo tan sencillo que le dicen, pero eso está conectando, simplemente llegando a ese recuerdo que te dijeron desde pequeño. ¿Qué tiene que ver esto con el manejo de las emociones? Sobre todo lo digo en el ámbito laboral, ya que la inteligencia emocional es una característica que también se busca que tengan los empleados, que tengan los líderes. ¿Cómo puede ayudar en ese aspecto? Bueno, manejo emocional se desprende de la programación neurolingüística, ¿verdad? El detalle es que es solo una de las ramas, la parte de poder actuar de una manera convincente o poder dominar una situación. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes esas bases emocionales, las primeras, las primarias, las tienes afectadas? Entonces, puede ser que tengas toda esa información, pero en el momento que toquen algo que te llegue a un recuerdo que está justamente alojada en el inconsciente, eso va a hacer que la persona no pueda actuar de una forma ecuánime, o simplemente no va a poder controlarse así haya tomado muchos ejercicios o cursos de inteligencia emocional. ¿Cómo controlar la ira? Que creo que es una de tus especialidades. Y es un tema que puede ser bastante conflictivo en la vida familiar, en la vida laboral. ¿Cómo controlar la ira cuando normalmente sos una persona iracunda? Bueno,
la ira se puede controlar de muchas formas. Hay gente que lo hace haciendo ejercicios y teniendo un poco esa molestia que tiene. Otras personas respiran. Hay formas de que puedes respirar para bajar justamente esa química corporal que se está produciendo en ese momento. Hay una respiración que se llama la 5x5, que sería respirar, aspirar 5 veces, mantener 5, botar durante 5 segundos y quedarte sin aire 5 veces y repetirlo 5 veces. Eso ayuda muchísimo para que la persona vuelva a calibrar lo que es la parte del cuerpo. O sea, eso ayuda muchísimo a la hora de que te sientes iracundo. Otro sería tratar de pensar en cosas buenas, de buscar un momento en donde tú te sentiste feliz. Eso es como una parte de uno de los ejercicios a la hora de tratar de interrumpir esa ira que viene de repente de un ejercicio que justamente se busca la persona que se vea en ese momento de ira, pero luego se hace que la persona vea hacia un lado y se imagine teniendo el comportamiento que desea, y en ese momento se hacen unos cambios y la persona hace como un cambio neuronal, un corte neuronal, y en ese momento la persona puede de alguna forma como que dominar con mayor facilidad porque está rompiendo con un patrón neuronal. ¿Cómo afecta la ira el cuerpo? La ira afecta el cuerpo, lo que es el estrés, de una forma bastante negativa. Cuando nosotros nos mantenemos durante mucho tiempo en ese periodo de estrés, de ira, el cuerpo está produciendo mucho lo que es el cortisol y la adrenalina. Antiguamente eso era para momentos de peligro. Cuando estábamos en esa época de cazadores y de que podíamos ser cazados, el cuerpo disparaba la adrenalina y el cortisol para mandar más sangre a nivel de las extremidades, brazos y cuerpos y todo lo que era sistema digestivo, sistema de páncreas y toda esa información, toda esa parte, bajaba la irrigación sanguínea. ¿Por qué? Porque necesitabas en ese momento toda esa sangre para poder huir o para poder llegar a tu presa. Ya como hemos avanzado tan rápido, igualito el cuerpo sigue funcionando de la misma forma. Entonces cuando te sientes en un estado de estrés, en un estado de ira, estás trabajando, tu cuerpo está otra vez haciendo esa misma configuración. Entonces, ¿qué pasa? Es por eso que la gente ves que empieza a temblar a nivel de brazos, quiere salir corriendo y no sabe cómo controlarse. Claro, estás en ese estado de querer huir o de atacar. Y cuando estás en tiempos prolongados, simplemente el sistema inmunológico se va deprimiendo, se va paralizando y eso va haciendo que trabaje con menos efectividad y por ende te enfermas. Un tema que está muy de moda, Alejandro, y me gustaría que nos evacúe algunas dudas al respecto, que es el estrés laboral, que incluso la OMS advirtió sobre él. ¿Qué tienen que ver las emociones? ¿Cómo las emociones influyen para que yo esté permanentemente estresado en mi trabajo? Bueno, la OMS dijo que aproximadamente un 25% de la población sufre de estrés. ¿Cómo podemos bajar un poco ese estrés o podemos controlar? Yo creo que también tenemos que ser un poquito más empáticos a la hora de trabajar en el entorno, tratar de buscar y de sanear de alguna forma nuestra mente, ya que no estamos acostumbrados, puedo decir que como a nivel de Latinoamérica, a buscar una ayuda a nivel de programación neurolingüística o a nivel de psicología o de psicoanálisis que nos puede ayudar, y también que las personas traten de quitarle ese estigma de que ir a ese tipo de cosas es porque la persona está mal de la cabeza. Simplemente todos necesitamos, así como la gente va a hacer ejercicios para hacer un mantenimiento a su cuerpo, también hay que hacerle como un cierto mantenimiento también a la mente. Alejandro, usted tiene un taller que se llama Smash Anger. Cuénteme un poco qué hace en este taller. Bueno, en ese taller estamos justamente utilizando muchas herramientas de la programación neurolingüística. Estamos también utilizando el simbolismo. Es una
un taller con muchas simbologías, ya que el inconsciente tiene tres formas de aprender: por medio de la repetición, por medio de algún trauma o escena que te haya impactado en tu vida, o por símbolos. Entonces vamos a utilizar mucho lo que son simbologías, vamos a utilizar lo que también es la cromoterapia, que es la, es el uso de pinturas para expresar también esa, eso que tienes internamente, y ejercicios de terapia gestal, de desarrollo humano y de terapia sistémica familiar, que eso es como para tratar desde un principio, no solo tratar la molestia, porque yo puedo ir a hacer ejercicios, drenar un poco esa molestia, pero con el pasar del tiempo no solucionaste esto, simplemente lo drenaste. Entonces aquí vamos a comenzar desde raíz, qué es lo que te está originando esa rabia, justamente con esas introyecciones que te han dicho en tu pasado, en tu primera infancia, en tus primeros 7 años de vida, y luego vamos a llegar al momento con objetos a romperlos, porque también el romper objetos desestresa a la persona. Agarrar, ahí no sé si has visto, hay lugares en donde tú puedes ir a un lugar en un cuarto y entras con un bate y empiezas a romper cosas. Y eso te ayuda mucho. Eso lo hacen mucho en Argentina, en Japón y en otros países. Pero justamente estás drenando la rabia, no la estás solventando. Entonces vamos a utilizar un comprimido de todas estas técnicas en donde vas a romper cosas, y muy a nivel simbólicamente estás cerrando también ese ciclo. Detalles sobre este taller, si alguien estuviese interesado en llevarlo, asistir, ¿qué detalle nos puede dar del taller? Bueno, el taller dura aproximadamente 4 horas, va a incluir todos los materiales, lo que se va a romper, las pinturas, todo el material, incluye el coffee break, certificado, y se pueden comunicar por los teléfonos a número del WhatsApp, el 71385177. Ahí después lo agregamos en los comentarios. Por cierto, tienen preguntas en los comentarios. Elías Zúñiga nos pregunta que cómo puede tratar a una amiga que está sumamente frustrada. Bueno, yo siempre digo a las personas que si esa persona primero quiere tratarse, se puede hacer sin ningún problema. Con programación neurolingüística, una de las ventajas es que las personas pueden ir y en muy pocas sesiones, como máximo 5 sesiones, pueden eliminar ese problema. O también, y como decir, otra ventaja es que tú puedes ir y no tener que decir por qué estás deprimido, por qué estás frustrado, simplemente qué sientes al estar frustrado y cómo deseas sentirse. Entonces la persona a veces se siente menos invadida a nivel íntima y se siente en más confianza para poder decir, bueno, me siento frustrado por esto y esto y esto, y cómo deseas sentirte. Entonces yo ahora deseo sentirme así, feliz, sin preocupaciones, y no quiero estar molesta. Entonces, tomando esta información que nos está dando, podemos llegar a ese estado. Aquí hay otro comentario, Adriana Valverde, que dice que recomienda salir, caminar o correr, y la asaltan, lo pueden asaltar en el camino. Dice, ¿qué otras formas, qué otras alternativas puede tener a la gente para drenar esos sentimientos incómodos? Bueno, para si sale o no quiere salir, también se puede hacer por medio de la pintura, sobre la cromoterapia, porque los colores, tú le pones una intención a ese color. Puede decir que, bueno, el amarillo o el rojo es agresividad, pero para otra persona el rojo puede ser otra cosa. Entonces, de acuerdo a cómo la persona lo puede ver, hay gente que pinta mandalas. No sé si has visto, hay gente que pinta mandalas, hay gente que va a nadar en una piscina o va a un gimnasio. Entonces hay muchas formas también de drenar esa molestia. Claro. Bueno, quiero agradecerle a Alejandro por estar hoy con nosotros. Su taller se llama Smash Anger, que utiliza la programación neurolingüística para el manejo de la ira. Pueden obtener más información en la página de Facebook de él, que es Alejandro Neuroprogramador, ¿cierto? Cierto. Ahí pueden encontrar más información sobre programación neurolingüística, sobre Alejandro y sobre los talleres que imparte. Y bueno,
Gracias por acompañarnos. Gracias.